Ricardo Rosario, vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes, mencionó los cambios experimentados en la canasta básica. Tuvimos una situación con los commodities que subieron, las materias primas, y también con el transporte, los contenedores. Eso ha ido cediendo y en la medida que va cediendo, ya está bajando. Por ejemplo, los aceites acaban de bajar un 5%. Asimismo, Antonio Cruz, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes, habló de las políticas públicas que han ayudado a que haya un poquito de estabilidad en los precios. Mantener una serie de subsidios a unas cuantas líneas de productos, sobre todo a los combustibles, a los commodities y a lo que son los fertilizantes. Eso ha ayudado a que haya un poquito de estabilidad en cuanto a los precios. En ese sentido, Iván Hernández, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, reconoció que este es un momento difícil, pero consideró que no hay escasez de productos. Hemos logrado en un momento muy difícil de la humanidad tener abundancia de productos en la República Dominicana. Y no quiero dejar de destacar la parte importante que es el comercio. Privado y el comercio de detallistas, sobre todo de la República Dominicana, que ha apoyado, ha creído en su país, ha invertido más que nunca y siguen trayendo productos y siguen ofreciéndole a la población todos los productos que ellos bien saben hacer. Para paliar la situación, el presidente Luis Abinader dispuso esta semana mediante decreto que las instituciones públicas deben priorizar compras de productos agrícolas crudos a pequeños agricultores familiares. Wilder Páez, Noticias Su Mundo.